Dentro de los primeros 5 meses de administración había dado un informe de todas las obras que se habían avanzado respecto de nuestro cantón. Ya han transcurrido 7 meses desde que se inició con la nueva administración. ¿Y qué obras ya se han ejecutado y qué obras están por ejecutarse? Estamos trabajando permanentemente con pasión y con intensidad desde el primer día de nuestra administración. De eso, en este mismo medio hemos dado cuenta de nuestros actos. Hemos trabajado en la rehabilitación vial, en la construcción de muros, de cunetas, de alcantarillas y de todo. Pero hay obras también que se están realizando en este momento, obras importantes para el desarrollo de Piñas y más que nada que reflejan el trabajo y la inversión de cada uno de los recursos que recibimos de parte tanto del gobierno central como de los contribuyentes aquí en Piñas, a los cuales yo aprovecho para agradecerles, porque realmente en un mes hemos recaudado lo que se recaudaba anteriormente en un año. Eso es muestra de la confianza, del apoyo que nos han brindado y la confianza que nos han depositado. Nosotros vamos a responderles con obras, con trabajo, con mucho esfuerzo y con mucha dedicación. Estamos trabajando no solamente el alcalde, sino cada uno de los 7 señores concejales, cada uno de los empleados y trabajadores municipales, que hemos constituido un equipo de trabajo para ponernos la camiseta de Piñas y ponernos al servicio de la colectividad y de las mayorías, tratando de emplear hasta el último los recursos, siempre con los principios que hemos mantenido en su mayor parte por administración directa, tratando sin satanizar los contratos, sin satanizar a los constructores, a los profesionales, a los cuales en el marco de una contratación pública adecuada, en el marco de una contratación pública transparente, tienen todo el derecho a trabajar. También los maestros, los artesanos, tienen el derecho a hacerlo por administración directa, y nuestros técnicos realizan los estudios, realizan la fiscalización, realizan el seguimiento. Estamos realizando ahora el muro de la Escuela González Suárez, ya prácticamente está en un 80%, eso tiene un costo de $93,000, era una necesidad sentida por algunos años y ponía en peligro 2 bloques de aulas de esa prestigiosa escuela de nuestro cantón. Estamos trabajando en el proyecto de alcantarillado sanitario en el sector de la Florida y en el sector entre el cementerio y la Y de la Villa Elvita. Eso tiene un monto de $125,000, lo estamos haciendo en convenio con el Plan Binacional. Eso está avanzado en un 50% también. En los próximos semanas y prácticamente hasta el próximo mes se cumple el plazo para que el contratista entregue la obra. Se está realizando ya en estos días también el paso peatonal al hospital. Es una obra de regeneración, aparte del servicio que brinda la gran cantidad de usuarios, particularmente gente humilde y sencilla que visita el hospital Luis Moscoso Zambrano, de tal forma que esta obra se realizará a partir de ahora y estará al servicio de todos y cada uno de los piñacienses en los próximos meses. Esto tiene un monto de $40,000. Esto se hace con contrato de mano de obra y los materiales los compra el gobierno municipal de Piñas. Hemos comprado en estos escasos 7 meses ya una camioneta que está al servicio del departamento técnico, y el próximo mes ya viene una volqueta de 6 toneladas, comprada también con fondos propios, no con ninguna clase de endeudamientos, ¿no? Ahí están invertidos los recursos de los contribuyentes. Estos 2 vehículos tienen un costo de $75,000 y estarán al servicio también de la colectividad piñaciense, junto con la reparación integral de un vehículo recolector que en los próximos días también lo pondremos al servicio de cada uno de los conciudadanos de Piñas. Estamos trabajando en aceras, en guardavías, en muros, en mantenimiento vial, en el sector rural. Hemos hecho convenios con las juntas parroquiales, los hemos atendido en innumerables obras, las cuales ellos las han tenido dentro de su planificación y que han estado atrasadas por muchos años. Tenemos una obra, por ejemplo, en el sector rural, el subcentro, la ampliación, rehabilitación del subcentro de la parroquia de Capiro. Ese trabajo tiene un monto de más de $20,000. Luego de eso vamos a trabajar para, en conjunto con la Dirección Provincial de Salud y el Ministerio del Ramo, equiparlo de mejor manera. Hemos ayudado y apoyado a las escuelas tanto del centro como del sector también periférico y rural de nuestro cantón. El aporte que hace el gobierno municipal a los distintos sectores que ayuda, como son juntas parroquiales, a las escuelas, en sí, a todo en general. Mire, tenemos un sistema de trabajo y yo también agradezco que la ciudadanía, por la confianza que mantenemos, por el espíritu de trabajo compartido,
que realmente hace que nos unamos, y esa sinergia nos permite proyectarnos con mucha mayor fuerza hacia adelante. Nos hemos puesto de acuerdo con los comités de cada una de las ciudadelas, con cada una de las juntas parroquiales. El gobierno municipal les ayuda con el proyecto, el gobierno municipal les ayuda con los materiales, el gobierno municipal les ayuda con la mano de obra calificada, y ellos eventualmente colaboran con una parte de los materiales y con la mano de obra no calificada. De esta manera podemos avanzar mucho más en los trabajos por administración directa, con el apoyo de la ciudadanía, y esa forma de trabajar la vamos a mantener permanentemente. Lo que tengamos que gestionar y conseguir obras fundamentales para Piñas, para otros proyectos, lo someteremos a través del portal de compras públicas. Les pedimos públicamente a los profesionales de Piñas, a los profesionales de la provincia que nos escuchan a través de este prestigioso medio de comunicación, que se pueden calificar en el gobierno municipal de Piñas. De la misma forma, hemos hecho un llamado público a través de los distintos medios de comunicación para que los proveedores también se califiquen y saquen su registro único de proveedores para que puedan acceder y que pueda el gobierno municipal democratizar las compras y podamos no solamente favorecer a dedo a ninguna persona o a ninguna compañía, sino podamos realmente atender y tratar de abrir el campo de acción del municipio para que el dinero de los piñacienses pueda servirnos para una gran cantidad de personas, que eso revitaliza la economía también. Alcalde, se le conoce como un hombre de gestión, con, lo decimos así por el hecho de no endeudar tal vez mucho más al municipio de lo que ya en un momento estuvo. Mire, estamos trabajando, hemos puesto la casa en orden, estamos pagando las deudas, hemos pagado una gran cantidad de deudas, hemos cumplido responsablemente, nos falta una pequeña cantidad, eso es con proveedores grandes a los cuales tenemos que certificar y verificar y fiscalizar realmente de que las obras, de que los bienes se hayan entregado y las obras se hayan ejecutado con normalidad, y nosotros vamos a cumplir poco a poco con cada uno de ellos, pero vamos a privilegiar primero el gasto en la obra pública y privilegiar el gasto en la obra social. Efectivamente, usted menciona un punto importante. Estamos en la época de la planificación. Ahorita hay una planificación a nivel nacional, hay una planificación a nivel provincial y, por supuesto, debe haber por ley, ahora a través de del Código de Organización Territorial y a través de la nueva Constitución que aprobamos mayoritariamente los ecuatorianos, obligatoriamente la planificación. Desde el primer día de nuestra administración nos hemos dedicado con el equipo interno del municipio y con consultores que hemos contratado externamente a preparar proyectos con el modelo tipo Semplares, con todas las especificaciones técnicas, presupuestos y estudios definitivos. Los presupuestos para realizar una obra, que es la única forma de conseguir recursos para poder llegar con proyectos a un ministerio, ya no es como anteriormente que se llegaba con un oficio o con una gestión nada más de palabra. Tenemos que llegar, aparte de la gestión, aparte de la gestión personal, aparte de la gestión institucional, tenemos que llegar con el proyecto y estudios completos. Eso necesita la viabilidad técnica de cada uno de los ministerios, necesita la viabilidad técnica de la Secretaría Nacional de Planificación. Nos hemos preocupado de eso, por eso hemos podido tener acceso a los recursos y al apoyo del gobierno nacional, lo cual reconocemos y apoyamos. Apoyamos este proyecto político de cambio, continuamos nosotros en el apoyo y tenemos fe y esperanza en que el presidente Correa está en la línea correcta, de que con problemas y con situaciones internas y externas, él está en el camino del cambio con el cual nos identificamos como piñacienses y como representante del pueblo de Piñas. Yo debo agradecer al gobierno nacional por el apoyo que nos ha brindado en estos escasos 7 meses de administración. Miren.